Duracell es un proyecto en el que participan dos entidades públicas, como son la Universidad de Salamanca y el Instituto Cervantes, dos editoriales, que son Planeta, de cuyo fondo editorial hemos sacado las lecturas, y Edinumen, que tiene mucho prestigio en el ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera, con el apoyo de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Salamanca. Hemos adaptado 12 libros, narrativa, de autores españoles e hispanoamericanos, en el que entran tanto textos clásicos como textos contemporáneos de hace apenas unos años. El objetivo es acercar clásicos de nuestra literatura, de la literatura en español y también novelas contemporáneas a los estudiantes de español, lógicamente adaptándolas a los diferentes niveles. No hemos contado con los niveles más bajos, que son los niveles A del marco de referencia, porque había que crear lecturas, sería tocar demasiado los textos. Hemos creado textos a partir de los niveles B1 y hasta el nivel más alto, que es el nivel C2. ¿Cómo lo hemos hecho? Adaptando, facilitando la lectura y respetando al máximo la esencia literaria. Es decir, hemos adaptado el vocabulario, hemos adaptado la gramática, hemos metido muchísimas notas contextuales, siempre dentro del libro, explicando el significado de ciertas palabras o expresiones o el contexto histórico o cultural, pero siempre dentro de la propia novela o del propio texto. E incluyendo también actividades para hacer en la clase o bien para que el usuario haga en su propia casa. No son actividades de comprensión, actividades de impresión, actividades para trabajar en la propia aula por parte del profesor de una manera más guiada o menos guiada a partir de esos textos literarios. Queremos también ampliar la colección, no solo con más títulos dentro de los propios niveles, sino también queremos hacer ediciones en línea, es decir, que las lecturas estén también en línea, se pueda trabajar en línea, incluso incluyendo alguna entrevista con alguno de los autores. Esta colección va en una doble vía. Complemento de la enseñanza de la lengua, de la enseñanza de la gramática o del vocabulario y enseñanza de la literatura en sí, es decir, el placer de la literatura, el placer de leer.